Amigos, nos encontramos a esta hora justo en la mitad del puente internacional Simón Bolívar. Así se lleva a cabo en este momento el ingreso de ciudadanos por el puente internacional, luego de que se estableciera este plan piloto desde el lunes por parte de las autoridades venezolanas. Hoy están ingresando sin ningún problema los peatones por el paso formal por el puente internacional Simón Bolívar. En Venezuela están pidiendo como requisito para pasar, para cruzar, el carnet de vacunación y la cédula de identidad. Colombia, como lo ha venido estableciendo, lo está pidiendo a los extranjeros, a los venezolanos, como requisito que termine la cédula. Hoy martes sería culminación de cédula en número par para poder ingresar hacia el vecino país, como estamos observando aquí en las imágenes. Ellos verifican que termine en par para poder ingresar. La señora, por terminar en número impar, no pudo ingresar en estos momentos hacia el vecino país. Esto por hoy, estos son los números pares para poder ingresar hacia Colombia. No obstante, los colombianos, quienes ingresan por el otro carril, si pueden, si tienen cédula colombiana, pueden ingresar sin ningún problema. No se les exige culminación de número para poder ingresar. Este requisito solamente para los ciudadanos que tengan netamente cédula venezolana. Así se encuentra a esta hora. Justo estamos en la mitad del puente internacional Simón Bolívar, lado colombiano. Vemos el desenvolvimiento a esta hora, el paso de los peatones hacia Colombia. Así se encuentra, se desarrolla a esta hora el paso de ciudadanos por este punto del puente internacional Simón Bolívar. Reportó para La Nación Jonathan Maldonado.